practicar when they are about 6 or 8. Cuando tienen 6 o 8 años, comienzan a hacer ellos ese trabajo. Así que hay una expresión mexicana que dice que nació en el barro. Así que se nace para hacer esto. Son artistas natos. Ahí son conitos, miren. He got a lead comb. And he's going to work with it first. He's going to punch it. Lo va a golpear ese conito para que pueda ir formando la base. So he's going to make something concave first. Algo cóncavo va a ser primero. Hueco así por dentro. Le va a pegar con la manito para que se vaya formando la vasija. They do not have demonstrations these days. So let's give a little clap to Fernando for doing this to us. Pedimos un aplauso porque no se hacen demostraciones en estos días. Son días de venta, de descanso, nada más para ellos. Pero él es un poco amable. No, entonces nos hace el favor de darnos una demostración de su trabajo. La sentada que tiene que adoptar Fernando es como de media flor de loto, ¿me? Para que haga esto. Flor entreverada, pues. Y entonces así se puede, porque de otra manera no se podría. To make a basil, it takes about 30 days, trio. 30 días toma hacer una vasija, or 1,000 of them, o 1,000 de ellas, pero 30 días toma hacer esto. Entonces, it goes little by little, it goes step by step, va paso a paso, va poco a poco, por eso toma tanto tiempo, eh? They got this type of basil in Monte Albán, with a bigger opening to barrier people. Como estos eran como te ve también, pero con una boca ancha para enterrar gente, para sepultar gente. Or to transport the water, like this cántaro. This is a cántaro, to transport water. They are mat. They were mat at pre-Columbian time. En la época precolombina, eran mate. Mrs. Doña Rosa, Real Mateo, Fernando's grandmother, discovered in 1953 how to make the basils shine. La abuela de Fernando, la señora Rosa Real Mateo, ella, Rosa Real Mateo, descubrió cómo hacer la cerámica brillante en 1953. El principio era mate. Cuando ocupaban para cargar agua era mate. Because mat vessels, they do hold water. If they are shiny, they do not hold water. Las vasijas brillantes, para que no se vayan a sentir engañados, no se les puede poner agua, ¿eh? No son para flores con agua. Puedes meter un vaso de vidrio adentro, porque la mujer es muy ingeniosa. Puedes meter un vaso de vidrio, una bolsa con agua, y ya mete las flores. O flores sin agua, nada más. Hay unas cosas ahora que tienen como geles, así todo eso en vasitos. Y ya lo usas, pero no es para agua. Es para ornamento, nada más. It's not for cooking either. Tampoco es para que hagan guacamole ahí, o una salsa, unos chiles rellenos. No se puede. Es ornamental totalmente esto. ¿Sí? Ahí va haciéndolo, miren. He's building something named cañón or canyon. Está haciendo lo que se llama cañón. Ese cañón. ¿Sí? Si lo hace más grande es que le simpatizamos. Si no, pues tuvo que no. Nada más está la fuerza aquí, Fernando. Vamos a ver. Can you all see? ¿Pueden ver todos desde ahí? ¿Sí? ¿Los de los suéterzotes de lana pueden ver? Claro, muy sí. Bien. Ya me lo quité. Ah, qué bueno. Pero ya va a cambiar el clima ahorita también. Uh-huh. Ya dio la señal de cambio de clima el día. Ahí se nota. Ahí está entonces haciendo esa vasija. And let's imagine he stops there, the cañoncito. Ahí se queda el cañoncito. That's the word for that. Ahí se queda. Then he has to wrap it in plastic and put it into a room, no windy, no sunny, so it doesn't get crumbled. ¿Sí? Otherwise it gets crumbled if there's wind or sand. Lo tiene que envolver ahora. Lo deja así, lo envuelve en plástico y lo deja en una habitación donde no toque ni sol ni aire, porque si toca sol y aire, se va a romper. Por eso tiene que guardarlo. It has to be in there 5 days in order to lose humidity. Tiene que quedarse ahí 5 días
para que pierda humedad o se oree, que es lo mismo. No secar, secar no es orear. Se orea, se queda así. And 5 days later, he does continue. 5 días después, continúa con una herramienta que se llama media luna, with a tool named half a moon. Diga usted. ¿Y antes de plástico? Hojas de plátano, hojas de guerilla, nada más. Sí, pero ahora ya para no andar cortándole las hojas a los platanales, mejor plástico. Como este. Que dura millones de años. ¿El lugar de donde extraen el barro? Es aquí en el pueblo, les decía. Aquí nada más. Dicen, mira la media luna, half moon. This is the only place in Bartolo, Coyotepec, where you can get this type of clay. Es el único lugar donde pueden sacar este tipo de barro. If you try to do this with Tlaquepaque barro from Jalisco, we'll never get it. We'll never turn into black. Cualquier otro barro, porque todos los barros en México tienen su particularidad y son preciosos, la cerámica, Tlaquepaque, Puebla, pero ninguna se va a tornar negra como esta, ¿eh? Ninguna. Por eso es único. That's why it's unique. That's why wherever you come from, Eslovenia o Eslovaca, de donde vengan, tienen que venir acá a verlo. En ningún otro lado. No puede ir al Vaticano porque aquí nada más se encuentra este barro. No es presunción, sino es una localización geográfica. Ahí está, miren. He got a sphere now. Ya hizo una esfera ahora, miren. And he has to wait now. 5 more days or 3, mínimo. Tiene que esperar 5 o 3 días mínimo. Same process, rapid. Mismo proceso, envolverlo, guardarlo. No windy rooms, no sunny rooms. And then he's going to prepare a little bit more of clay to make the leap. Y va a preparar un poco más de barro. De hecho, esta es una arcilla, ¿eh? Porque no tiene arena. Pero estoy acostumbrado a decir barro, perdón. Entonces, prepara un poco más de arcilla con mucha agua para que le haga la boquilla, o la boca, o la trompita, o el labio, como quieran llamar. ¿Sí? Y ahí está, miren eso que él está haciendo con esas manitas que no parecen muy útiles. Realmente es interesante porque necesita mucho punch, mucha fuerza eso, ¿eh? ¿Sí? Miren. Algunas personas están muy preocupadas porque dice que tiene mucho plomo. No tiene plomo, ¿eh? No lead in it. Because they don't use the glaze. No usan una... ¿Cómo se dice? ¿Greta o creta? Greta. Greta. ¿Greta? No usan greta o barniz, entonces no tiene por qué tener plomo. No te hace daño, ¿sí?, en la piel. No le hace daño en la piel, dice. Bueno, ahí está entonces el barro con el que va a hacer ahora la boquita, mire, de las, del cántaro este. It needs more water to make it smooth. Necesita más agua para que salga fino. Si no, no sale fino. Tiene que ponerle bastante agua. Miren cómo le calcula, ¿eh? Dijo, no, está muy grande, muy largo. Le voy a cortar un pedacito, dijo, para que salga la boquita bonita. Exacta. Exacta. Se habla inglés en este pueblo como le dice, ¿eh? No crean que es payasado. Miren, ahí está entonces Fernando Nieto Real, así se apellida el joven. Nieto Castillo. Ah, Nieto, ya lo echaron la puerta. Yo tengo una relación muy bonita, no tienes por qué envenenarla tú. Ahí está, miren, ahora haciendo su... Tú ni nacías todavía cuando yo conocí a tu mamá. Eso sí, eso sí. Sí. Está presumiendo por el teléfono. Ahí está. Ahora vean eso, keep watching. No dejen de ver eso, miren. He's going to tour it in order to make it, to model it. Le va a dar al torno ahora, lo va a girar. Esto es muy lindo. Si ustedes lo cogen, sale disparado, ¿eh? Como si fuera un tron puesto. Porque no tienen eso. Now he's going to use a piece of oxen leather to make it smoother. Ahora va a usar un pedazo de piel de buey o de quien se deje, pero él va a usar para que salga más liso esto, porque tiene que salir más fino todavía. Miren, con los deditos hasta parece que tuviera un molde, ¿no? Así como está haciendo, pero no, los puros deditos. Para hacer un cántaro,
El cerebro de estos señores tiene que tener la proporción áurea. ¿Sí conocen eso que estoy diciendo? Es una cuestión de estetismos cerebrales muy profundos, como los que tienen algunos pocos arquitectos, muy poquitos, como los que hicieron Grecia. Por eso todo el que va a Grecia se queda anonadado. Y cuando ves un cántaro, es hermoso, es perfecto en sus dimensiones. A eso me refiero. Los números áureos, por ejemplo, los poseen las top models. ¿Sí? Por eso es que alguien cuando ve a una mujer de esas, no sexualiza, sino te admiras de ver lo bella que es. ¿Eh? Ahí está. Ahora vamos a ver aquí a este top model que hace con la piel de buey. Miren, aquí está. Miren qué bonito. Look at this cántaro. And it's going to change rapidly. Va a cambiar rápidamente. Keep watching. Sigan viendo. No dejen de ver ahí. It's a cántaro now. Es un cántaro. It's going to change into a flower spot and suddenly a pitcher. Se va a volver un florero de cuello recto y luego le va a sacar un pitcher y se va a volver jarra. Eso pasa en segundos, así que observen. Esto es como lo que decía Alberto Einstein. La materia solo se transforma. ¿Sí? Menos la materia gris de Fernández, así se desecha. Pero esto se transforma. Ven. Si tú le comes así, aplauso. Si tú le comes así, te llevas el pedazo. De verdad. Solo él y yo podemos hacer esto. Ahora, then he has to wait 3 more days. Ahora hay que esperar 3 días más to get the handle. Para que le ponga la asita, ¿verdad? La oreja. La oreja, también así dice. La oreja. Es como a tu mujer. Le tienes que poner una oreja cuando te casas con ella para que no se escape ya. Así es esto. Ahí la mire según él, mire, ¿eh? Le hace al payaso también como que diga, ¡oh, qué bárbaro! Tanto intelecto. Y no, sí, en verdad, sí, mucho intelecto. ¿Sí? Independientemente de que nos caigamos gordos, tiene una tarea muy interesante, Fernando. Sí, bueno, de eso no platicamos. Sensible no creo que sea nada este hombre. Una persona tosca como Botero. Hay una exposición de Botero en Oaxaca, ¿eh? Tienen que ir a verla. Las gordas más guapas del mundo. Ahí está Lupita Rivera, por cierto. Miren, ahí le añadió el asa. Esto se puede ir haciendo en los tiempos correctos. Si espera 5 días, pues ya no sé, ya está seco casi, ya no se pega. Ahí tiene que ir poco a poco. ¡Aplauso! Hacerlo más delgado, to make it thinner, he's going to work with a piece of reeds. And at the day 20 or 22, it's like frozen butter. So with the night reeds, you can take off flakes of, parece mantequilla congelada esa. Así que con este carrizo, cuando pasas el tenedor en la mantequilla, se hace como un chinito, así como un churrito. Así se hace aquí como un churrito, como una hojuela. Y les va quitando, le va quitando. Ahorita no, porque está muy pegoso, sin embargo, trata de hacerlo. Otra vez me volviste a cantar, te lo juro. Me enseñó un muñeco. Es que está pequeño y además es muy blanco. El papá no tiene color. La verdad. ¿En qué momento hacen los orificios? Ahorita vamos a decirles, muchas gracias, en qué momento se puede hacer. En otros 2 días más, como el día 25, 28, así. Ya se puede hacer ese tipo de orificios. Es a mano, sin patrón previo. No previous pattern. Ajime. Esto parece arabesco, ¿no? Y hay gente que piensa que lo dibuja y luego lo hace. No. Ok, ahí está, mire. Now he's going to work with a piece of bowl. It's an acacia. Es una acacia, o un guaje, que parece una pelota. Lo cortas en 8 pedazos, en 4, y te salen esas formas que coinciden con lo convexo o con lo cóncavo, según lo ves. ¿Eh? Ahí está, mire. No, si esta gente no se ve lista, pero es. Ahora, vamos a ver que nos haga, solamente le vamos a pedir que nos haga una flor en alto relieve.